Buenas noches, amigos, colegas, profesionales, todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Buenas, buenas noches. Bienvenidos a una nueva jornada de interacción de biofeedback educativo. Intercambio de información de parte de ustedes y de parte mía en un tema importante y amplio, la ecografía renal. Un aspecto de la anatomoecografía muy amplio, con mucha patología y que tiene mucho de sensibilidad, como muchos de los temas anteriores, con la parte del manejo de la ecografía. Comencemos hablando un poco del contenido. Vamos a hablar de los riñones, su ubicación anatómica, su tamaño, sus cortes, sus medidas, los vasos que lo integran, de la vejiga y de los uréteres y de sus patologías. Tema interesante, de abordaje relativamente fácil una vez que se inicia el manejo de los transductores, ubicando los órganos renales en las fosas lumbares ixilaterales en la anatomía normal. Situación que cambia cuando hablamos de riñones ectópicos, que podemos conseguirlos ya sea unidos en la línea media, en forma de riñones en herradura, a nivel pélvico, generalmente, con variaciones en su forma, en su tamaño y, como ya les dije, con sus diversas patologías precisas. Se observan como dos órganos en forma de frigor o u ovalados, con una zona cóncava y una zona convexa donde tenemos el ilio. Se observan de ecogenicidad hipoecoica. Están cubiertos por una pequeña cápsula y ambos riñones son retroperitoneales. El peso estimado en un adulto es aproximadamente 150 gramos. Como les dije, los riñones están a los lados de la columna, adheridos al psoas mayor, al músculo psoas mayor. Miden de 9 a 12 centímetros aproximadamente. Por debajo de estos valores, podemos hablar de hipotrofia renal o de hipertrofia renal con distintas patologías que producen esta situación. Siendo el riñón izquierdo más largo y más grande que el derecho, se localiza un poco más alto y su volumen es mayor. Los límites por arriba está cubierto por la suprarrenal, glándula afectada en varias patologías que vamos a hablar de ellas. Por delante, el derecho está cubierto con el hígado, por el lóbulo derecho y la segunda porción del duodeno. Y el izquierdo tiene el estómago como ventana, el páncreas y el bazo. Localizan posterior al psoas mayor y al cuadrado de los lomos. En el polo superior, el diafragma lo separa de la pleura y el pulmón. Cada riñón tiene una cara anterior y una posterior, y dos bordes, uno interno y otro externo, un polo superior y uno inferior, que en la imagen ecográfica va a ser invertida. Cuando logramos ubicar sagitalmente toda la longitud del riñón, sabemos que el polo inferior es el polo superior y viceversa, que el polo superior es el inferior. En el borde interno encontramos el ilio con su arteria renal, su vena renal y la parte neurológica. En este ilio entran los vasos renales y sale el uréter. El extremo superior del uréter se ensancha antes de entrar al riñón y se conoce como pelvis o seno renal. La pelvis se divide en conductos anchos llamados cálices mayores, los cuales a su vez se subdividen en cálices medios y cálices menores.
En su anatomía contiene 1 millón o más de nefronas, célula funcional única o los túbulos renales. Estas son unidades funcionales del riñón, las nefronas. El extremo de una nefrona termina en saco ciego y el otro desemboca en un tubo colector que a su vez se dirige al conducto excretor y conduce la orina hacia un cáliz menor, produciéndose el descenso a través del uréter, atravesando el piso de la vejiga y llenando el órgano vesical. La anatomía o riego sanguíneo se da a través de la arteria renal que nace debajo de la aorta por debajo de la arteria mesentérica. Tenemos en la aorta la relación de las arterias, que la derecha es anterior y la izquierda es posterior en el segmento aórtico. En su entrada a los vasos tiene una pequeña estrechez que se conoce como ostium. En algunas ocasiones tenemos las arterias secundarias, intermedia, media y apical. Y su inervación proviene de los plexos celíacos. Los uréteres son unos tubos musculares de 25 a 30 centímetros de ancho que unen al riñón con la vejiga. Son retroperitoneales, la mitad abdominal y la mitad pélvicos. Se inicia cerca del íleo, zona cóncava del riñón, desciende pegado al músculo psoas, tiene un cruce con la arteria ilíaca común y se dirige por la pared lateral de la pelvis hacia la parte interna y posterior de la vejiga. El uréter tiene tres estrecheces, una en la unión del uréter y la pelvis renal en la parte superior, en la zona donde cruza el estrecho pélvico superior y durante su trayecto en la pared de la vejiga. Este segmento está irrigado por un número variable de arterias largas procedentes de las arterias renales, las gonadales y las vesicales inferiores. El trígono de la vejiga está formado por el orificio uretral y por los orificios uretrales de la misma. Como ya mencionábamos en reciente oportunidad, el descenso por debilidad del piso pélvico produce incontinencia urinaria por debilidad de este trígono vesical. La vejiga tiene cuatro capas. Acuerdan con la parte de la musculatura lisa y las diferentes capas de las asas intestinales. En su interior tiene la mucosa, posteriormente la submucosa, la muscular, que es el músculo detrusor de la vejiga, que es musculatura lisa, y por último, y capa externa, la capa serosa. La uretra es un conducto fibromuscular que sirve para dar paso de la orina al exterior. Mide aproximadamente unos 20 centímetros en el hombre. Empieza en el cuello de la vejiga hasta el vértice del glande. Tiene tres porciones: la porción prostática, más o menos de 3 centímetros de longitud, que es la porción más ancha y la más distendible cuando está vacía, sus paredes entran en contacto. La uretra femenina es corta, aproximadamente 4 centímetros de largo, pero más ancha. Puede dilatarse hasta 1 centímetro sin dañarse. Situación que facilita en la parte del drenaje vesical con las ondas vesicales en la mujer más que en el hombre. Se extiende desde el cuello de la vejiga hasta el orificio uretral externo, situado entre los labios menores. La uretra está fusionada con la pared anterior de la vagina y se halla unida al pubis por el ligamento pubovesical. Los riñones. Vemos que el izquierdo es más alto que el derecho, aproximadamente con un promedio de 134 cc. Y el izquierdo tiene un promedio de 146 cc. En la práctica, como nombrábamos anoche, tenemos
las tres formas de medida: la medida sagital, la medida anteroposterior en la visión transversal o axial, y el ancho del órgano renal. Este resultado lo multiplicamos por una constante 0,524 o lo dividimos entre 12. Las medidas del órgano renal, insisto, entre 9 a 12 centímetros en promedio. El diámetro AP entre 3 y 5 centímetros. Y el diámetro transversal, perdón, entre 5 y 6 centímetros. Es importante medir el volumen renal para descartar patologías inflamatorias infecciosas, por ejemplo, glomerulonefritis membranosa. Y esta es la fórmula: largo por transverso por AP por la constante 0,533 o 0,524. El examen del paciente se puede realizar con el paciente en decúbito supino, decúbito lateral derecho e izquierdo y en decúbito prono. En la evaluación ecográfica, el decúbito prono nos presenta una imagen muy clara de los órganos renales. Cuando hacemos esa evaluación, obtenemos imágenes claras de la inserción del ureter proximal. Identificamos con claridad patología tumoral. En la práctica, generalmente lo hacemos en el cúbito supino con posiciones variables derecha e izquierda, pero la posición prono nos ayuda mucho. En las personas delgadas, como ya hicimos referencia, se hace más fácil esta evaluación renal. Para su examen no se necesita ninguna preparación especial, aunque podemos utilizar el medicamento simeticona o algún medicamento que elimine gases, y necesitamos que la vejiga esté parcialmente plenificada. Se pueden evaluar en la parte Doppler tanto la vena como las arterias renales, midiendo las venas aproximadamente 7 milímetros y las arterias 3 milímetros. En el Doppler renal tenemos como importancia medir distintos segmentos de la arteria aorta en sus ramas renales, por lo menos en dos segmentos. Y cuando entramos al órgano renal hacemos medidas en su zona media central y cortical. Importante tener en claro las velocidades de cada segmento para hablar de hipertensión renal o estenosis renal. El riñón está compuesto por el parénquima y el seno renal, que a su vez está recubierto por una cápsula fibrosa que no se adhiere al parénquima. El lado derecho se conoce como cápsula de Garota. Una imagen esquemática de un riñón con un corte sagital, donde observamos parte del parénquima renal que está subdividido en corteza y la parte medular que es ocupada por las pirámides de Malpighi, órgano que tiene forma triangular con base externa y vértice hacia la zona de la pelvis. Es importante manejar dentro del protocolo la relación córtico-medular. Medimos desde la cara externa del riñón hasta la base de la pirámide renal y medimos la pirámide desde su base hasta su vértice y buscamos esa relación. Generalmente está entre 1.4 y 1.7. La relación se pierde con procesos inflamatorios. Los espacios entre pirámides se conocen como columnas de Bertin. El parénquima contiene dos porciones, la corteza y la médula. La corteza se observa como una banda hipoecoica homogénea de ecogenicidad discretamente disminuida en relación al parénquima hepático. Se encuentra entre las bases y la periferia de la cápsula y emite proyecciones que se insinúan entre las pirámides renales formando las famosas columnas de Bertin.
La médula está formada por las pirámides renales, con el vértice dirigido al ilio y las bases hacia la periferia. Son más hipoecoicas que la corteza, con un grosor aproximado de 10 a 15 milímetros. En esta imagen con transductor convex obtenemos un corte sagital. ¿De cuál riñón? ¿Cuál riñón estamos observando en esta imagen ecográfica? Del riñón izquierdo, porque tenemos la imagen del vaso hacia el lado izquierdo de la pantalla. Observamos su parénquima hipoecoico con un grosor adecuado. De 12 a 25 milímetros es el promedio del grosor del parénquima en el adulto. Una proporción parénquima-seno normal de 2 a 1. Una pelvis hiperecoica bien definida, sin imágenes de dilataciones o lesiones obstructivas. El seno renal contiene el sistema colector, los vasos renales, los vasos linfáticos, grasa y tejido fibroso, y aparece como una imagen ovoide hiperecogénica en el corte sagital y como una imagen redondeada en los cortes axiales. Ya hemos comentado, los uréteres generalmente solo se ven cuando están dilatados, obstruidos. Es posible observar el yec ureteral y por este motivo se prefiere examinar al paciente con vejiga llena y además, en este caso, las litiasis se observan mejor. Este es el riñón derecho, porque tiene en la parte anterior o superior la imagen del lóbulo hepático derecho, la cual debe quedar paralelo al órgano renal y cubriendo ambos polos, tanto el superior como el inferior. En esta imagen observamos la glándula suprarrenal como una imagen hipoecoica aproximadamente redondeada. Los vasos arcuatos en la unión córtico-medular se observan como imágenes hiperecogénicas. La relación córtico-medular, como ya les dije, se mide en la pirámide desde el vértice a la base. Se mide la distancia desde el borde del riñón hasta la base de la pirámide. Y luego se divide la porción medular entre porción cortical. Nueva imagen de un riñón con ecoanatomía normal. Observamos lesiones de parénquima, observamos deformidad de las pirámides renales, sistema pielocondicial conservado, sin dilataciones, sin obstrucciones. Los vasos renales generalmente los captamos con más facilidad en los cortes transversales de los órganos renales. Para examinar a la vejiga y a los uréteres es necesario que la vejiga esté llena. Pero, haciendo la acotación de que hacemos generalmente un volumen premiccional y un volumen postmiccional para medir el porcentaje de retención, que es aproximadamente hasta un 10%. Los uréteres, como habíamos comentado, no son visibles en condiciones normales, solo cuando están dilatados u obstruidos. En el órgano vesical estudiamos sus paredes, las cuales son delgadas, y su contenido, que es completamente anecoico, con excepciones de lesiones internas obstructivas, hiperecoicas o hipoecoicas en su interior, o artefactos por inadecuada insonación. Se observa como un gran quiste a nivel pelviano el órgano vesical. Imagen amplia del órgano vesical, de forma transversal, con paredes delgadas, contenido anecoico, sin defectos de represión, piso vesical sin imágenes patológicas.
Los uréteres, cuando son visibles, se pueden observar a nivel proximal, saliendo de la pelvis, y a nivel distal, a nivel parauterino o paraprostáticos, por delante de la arteria ilíaca común o externa. Se observan como estructuras tubulares ecolúcidas que miden más de 5 milímetros en diámetro anteroposterior. Utilizamos de forma convencional el transductor COMBE con frecuencias bajas, 3.5 a 5 MHz, para obtener profundidad y adecuar la imagen. Se realizarán cortes longitudinales y transversos utilizando abordajes subcostales e intercostales, haciendo hincapié en que colocamos al paciente en supino, decúbito supino, decúbito lateral derecho e izquierdo, y utilizamos el hígado y el bazo como ventanas acústicas. Mientras que a la izquierda se estudia mediante un abordaje oblicuo posterior. En el transductor hacemos oblicuidad del equipo y hacemos ascenso y descenso para obtener una imagen adecuada del órgano renal. La mejor forma de observar el polo superior del riñón izquierdo suele ser mediante un abordaje intercostal utilizando el bazo como ventana. En esta imagen con transductor convex observamos bien definido el órgano renal, de polo a polo la visión, con el espacio de Morrison libre, sin colecciones o tumoraciones, imágenes de ascitis negativas, pirámides renales hipoecoicas, no siempre lo vamos a observar triangulares, un sistema pielocalicial no dilatado. En la imagen transversal observamos con claridad la pelvis y el parénquima renal. En un corte transversal se aprecia como una letra C abierta hacia el ilio, que está en posición medial. Dentro de esa elipse que constituye el riñón se distinguen dos partes: el seno, formado por tejido fibrograso hiperecogénico, y en él conseguimos estructuras finas, anecoicas, correspondientes a los vasos renales y a los sistemas colectores urinarios. Cuando insonamos en la pelvis y observamos imágenes hiperecogénicas pequeñas, debemos hacer diferenciación con los vasos del ilio renal. Y es ahí donde utilizamos la insonación Doppler, y si estamos en presencia de una litiasis, ante la duda, observaremos un pequeño aliasing en la zona donde se localiza la litiasis olito. Si es un vaso, observaremos un llenado uniforme y completo del vaso insonado. El parénquima se aprecia como una banda de ecogenicidad homogénea y parecida o menor que el órgano adyacente, hígado o vaso. Generalmente, la ecogenicidad del órgano hepático y el órgano renal son similares. Más hipoecoico tiene tendencia a ser el órgano renal. Eso es lo que nos ayuda a hacer la referencia para hablar de esteatosis o infiltración grasa, sus distintos grados. En el parénquima podemos distinguir las pirámides y los espacios de las columnas de Bertin. Las pirámides son bien visibles en pacientes jóvenes y determinadas patologías, como las nefritis tubulointersticial agudas. Se aprecian en este caso patológico o en el caso patológico aumentadas de tamaño y deformadas. Y cambia la relación o la posición de la pirámide, obteniendo el vértice hacia la parte externa del órgano renal. Como ya les decía, la cápsula del riñón se conoce como fascia de Garota. Observamos imágenes de las pirámides renales, parte de la corteza en esta señalización, parte de la pelvis, y en esta zona observamos la base del pulmón derecho.
El parenquima se aprecia como una banda de cogenicidad homogénea y parecida o menor que el órgano adyacente. En el parénquima distinguimos las estructuras en forma de cuña que son las pirámides medulares. Como ya les dije, ¿aló? Hay un micrófono abierto. Gracias. El riñón izquierdo lo observamos lateral al vaso, forma ovalada, su imagen similar al riñón contralateral, y podemos hablar de simetría en el tamaño, podemos hablar de hipotrofia o hipertrofia. Hipertrofia la podemos observar de forma compensatoria cuando hay una atresia renal. Nos falta uno de los riñones, el riñón que conseguimos, generalmente va a estar hipertrófico, va a estar aumentado de tamaño. También conseguimos hipertrofia en las patologías de diabetes. El riñón del diabético en sus fases iniciales va a estar aumentado de tamaño y posteriormente va a ser hiperecogenicidad del parénquima renal, que lo dividimos en tres grados. El grado más severo es una hiperecogenicidad que no logra distinguir o definir parénquima del seno renal. En esta imagen ecográfica evaluamos el aspecto de las medidas longitudinales AP y transversales. El corte transversal nos permite evaluar el íleo, los vasos que llegan a él a través de la zona del íleo, y las distintas patologías que se pueden observar en esta zona, ya sea hidronefrosis en sus distintos grados. Luego corte sagital, que apreciamos al riñón derecho por la relación con el hígado, bien definido, sin patología de parénquima o corteza, y sin patología del sistema pielocaricial. Nueva imagen con la identificación de las pirámides renales, los espacios de Bertín. Tenemos la relación córtico-medular, midiendo la corteza y midiendo la médula representada por la pirámide renal. Dividimos la parte medular entre la parte cortical y obtenemos la relación córtico-medular. Existen anomalías congénitas del tracto urinario en el 10% de la población aproximadamente y constituyen el 45% de los casos de insuficiencia renal crónica en el caso de los infantes. Frecuentemente tienen bases hereditarias y estas están asociadas a anomalías de otros sistemas. Existe una relación en la fístula preauricular con patología renal. Cuando observemos en los niños o en un adulto, si no ha sido evaluado, fístulas en la zona preauricular, debemos hacer evaluación de los riñones, porque frecuentemente esta patología en la zona preauricular se relaciona con quistes o lesiones en los riñones. Predisponen a las infecciones recurrentes y a la urolitiasis del tracto urinario. Algunas no tienen significación clínica y otras producen problemas para la salud que pueden comprometer la vida del paciente. Cuando el pronóstico es retardado, puede haber un mal pronóstico, valga el uso del término, en el manejo de ese paciente. Si no obtenemos en una evaluación ecográfica, una poliquistosis familiar, ese paciente puede llegar a tener una insuficiencia renal crónica que pudo ser tratada para retardar o retener este proceso patológico. Los cálices renales, en este dibujo esquemático, se observan como imágenes hiperecogénicas
que se pronuncian hacia la zona del parénquima renal. Y vamos a conseguir malformaciones del tracto urinario superior, del parénquima, de los cálices, de la pelvis y del uréter. Anomalías del parénquima en la forma, en su tamaño, en el número de las pirámides y en la posición. La lobulación embrionaria son formas lobuladas en el parénquima del riñón fetal o del riñón en los niños, los grupos etarios recién nacidos o los grupos etarios infantiles. También observamos el riñón poliquístico infantil y el riñón poliquístico del adulto. En esta imagen sagital observamos imagen que impresiona como tumoral y es una lobulación fetal. En la ecografía se presenta con indentaciones en la superficie renal y lo conocemos como lobulación fetal. Otras veces se ven como la corteza se proyecta en el íleo, que no debe confundirse con una masa cortical o una cicatriz pielonefrítica, producto de infecciones urinarias a repetición. En la tomografía axial computarizada, sobre todo endovenosa, se ve la pseudomasa que se tiñe de modo similar al resto del riñón. El riñón poliquístico infantil es una enfermedad autosómica recesiva, genéticamente adquirida, que provoca un agrandamiento renal bilateral, donde observamos el parénquima ocupado por numerosos quistes pequeños provocados por los túbulos dilatados. En la ecografía, los riñones aparecen agrandados bilateralmente o como masas abdominales. Hay aumento de la ecogenicidad renal. Observamos el parénquima renal con múltiples imágenes anecoicas generalmente redondeadas en ese tejido parenquimatoso. Imagen de un riñón poliquístico con múltiples imágenes lesionales en su interior que deforman la estructura. El riñón poliquístico del adulto se considera una enfermedad autosómica dominante. Hay lesiones quísticas en la médula y en la cortical de tamaño variable. Se asocia frecuentemente con quistes en otros órganos formando una enfermedad poliquística. Es decir, que simultáneamente a la presencia de quistes renales podemos conseguir quistes hepáticos o quistes en páncreas, por ejemplo. Imagen de un riñón adulto, donde observamos múltiples imágenes anecoicas en corteza, hacia la zona medular, hacia la zona del seno o del sistema, y estamos ante la presencia de una enfermedad poliquística en el adulto. La hipoplasia renal o riñón pequeño unilateral la observamos con relativa frecuencia y la hiperplasia renal también. La hipoplasia renal nos obliga en algunos casos a confirmarlo con TAC o con gammagrafía renal para observar el funcionalismo de los riñones. La hipoplasia renal o riñón pequeño es una anomalía de tamaño. Es la alteración del tamaño del órgano, afección en la cual el riñón se encuentra disminuido sin perder sus características anatómicas y funcionales. Hablamos de hipoplasia renal a partir de la diferencia de un centímetro con respecto a un riñón con el otro. Puede medir un riñón 10 centímetros y el otro puede medir 9. Estamos hablando de una hipoplasia renal. El tracto urinario simple muestra una sombra renal del lado afecto disminuida de tamaño. Esta hipoplasia puede ser parcial, local o segmentaria.
En un urograma descendente se demuestra que existe eliminación con una pelvis renal pequeña, pocos cálices y superficie lisa. El riñón del lado opuesto es hiperplásico, en algunos casos compensatorio. En la ecografía, el riñón es pequeño pero de aspecto normal. En la tomografía axial computarizada se ve el riñón pequeño pero simétrico. Imagen de riñón derecho disminuido de tamaño por debajo de los parámetros normales del aspecto sagital. Estamos ante la presencia de una hipoplasia renal derecha. La hiperplasia renal es lo contrario. Es un riñón aumentado de tamaño pero proporcional, generalmente asociado a una genesia del lado opuesto. También en la arteriografía, la arteria renal es de mayor tamaño. Cuando hablamos de anomalía de posición, hablamos de ectopia. Que puede ser simple, puede ser confusión, y hablamos de riñón en herradura. Esta imagen, observamos los riñones unidos por sus polos superiores en la línea media, en la zona de la aorta abdominal. Y sin fusión puede ser intratoráxico, pueden ser pelvianos, lumbar bajo o presacto. Zonas de ubicación en anomalías de ectopia, en anomalías de posición. Pueden ser cruzados sin fusión o con fusión. Y hablamos de riñón en torta, riñón en L o riñón en H. Ocasionalmente observamos este tipo de patología, la fusión, y a veces pensamos que está ausente uno de los riñones. Cuando tenemos esa duda, dirigimos a la línea media para descartar la patología de riñón en herradura. Tratamos de ubicar el riñón en la zona pelviana, en algunos casos muy ocasionales intratorácicas, en la zona lumbar baja o en la región presacra. Imagen con transductor convex, observamos un riñón lateral inferior a la vejiga, bien conformado, sin defectos, pero ubicado en la vejiga. En el trasplante renal, esta es la ubicación habitual del riñón, se coloca pélvico, en los casos de pacientes con insuficiencia renal crónica. En las anomalías congénitas tenemos defectos en tamaño, forma y posición, hiperplasia renal, hipoplasia renal, lobulación embrionaria o fetal del riñón, un riñón mal rotado donde no tenemos ilio hacia la región medial, sino hacia la cara externa, una ectopia renal, y riñones en herradura y ectópicos cruzados, unidos. En esta imagen con transductor convex observamos la unión de los riñones en sus polos superiores formando una imagen en herradura. Con esto nos referimos a la imagen en herradura, es el protector que lleva los equinos en sus patas, para evitar desgaste. Se observa una imagen claramente en herradura por fusión en la línea media. Anomalías de número como agenesias renales. Doctor, disculpe, una pregunta. En caso de ese riñón en herradura, ¿habría que poner el transductor en forma transversal atrás, o sea, posterior o en la línea media? En la línea media en forma transversal. Doctor, vamos a tratar de hacer hoy algo nuevo. Identifíquese por su nombre, por favor, o su apellido. Estoy hablando con la doctora. Daji Rivera. Mucho gusto, doctor. Sí. Mucho gusto. La ubicación, doctora Rivera, es hacia la línea media para descartar la fusión o riñón en herradura. Observamos riñones. Perfecto, gracias. A la orden, doctor. Riñón supernumerarios y aplasia o disgenesia renal.
La agenesia renal, como su nombre bien lo dice, es la ausencia congénita de un riñón, que es muy poco frecuente. En casos extraordinarios puede ser bilateral. Cuando realizamos el proceso ecográfico no se localiza uno de los riñones y la célula está opuesta, está ocupada por asas que pueden simular un riñón patológico. El riñón contralateral generalmente está hipertrofiado. La tomografía sea computarizada confirma la ausencia de riñón en la célula renal o en localización ectópica. En el tracto urinario simple se observa la ausencia de la sombra renal del lado afecto y el aumento del tamaño de la sombra renal del lado opuesto. Esta es una imagen con medida de contraste. En el urograma descendente, en este examen no se observa eliminación renal por el lado afecto y se confirma el aumento de tamaño o hipertrofia del riñón con una adecuada eliminación. Los exámenes angiográficos demuestran que no se visualiza la arteria renal del lado afectado. Se aprecia hipertrofia del riñón y de la arteria renal del lado opuesto. Entonces, en los distintos estudios imagenológicos, vamos a observar ausencia del riñón, hipertrofia del riñón sano y aumento del diámetro de los vasos de ese riñón presente. En esta imagen del lado derecho del abdomen, tenemos ubicación completa del hígado, de su lóbulo derecho, y no observamos la presencia del órgano renal. Estamos ante la ausencia del órgano renal derecho. He tenido experiencias bien particulares. Casos donde el paciente acude a consulta ecográfica por trauma abdominal y sangramiento renal. Cuando hacemos el eco, nos conseguimos que tiene un solo riñón y ese riñón está lesionado. Aquí tenemos la imagen de un riñón supernumerario que muestra dos riñones fusionados del lado izquierdo. ¿Con qué patología, con qué variante anatómica podemos confundir este riñón? Con un doble sistema pielocalicial. Pero nos damos cuenta que hay dos sistemas pélvicos bien definidos y no hay, y hay una diferenciación de los órganos renales. En la aplasia renal, es un defecto en la diferenciación del tejido nefrogénico, existiendo una mezcla de diversos elementos embrionarios que pueden alterar la forma del órgano hasta el punto de no parecer un riñón. Puede ser uni o bilateral. Cuando es unilateral con quiste o riñón multiquístico, unilateral es la causa más frecuente de masa unilateral en el recién nacido. Son frecuentes los quistes en el caso de aplasia renal. El riñón aplásico, por supuesto, es pequeño, puede estar mal rotado, con eliminación nula o pobre de contraste en el urograma descendente. En la arteriografía solo se visualiza un pequeño botón de la arteria renal. En el ultrasonido y en la tomografía se observa un riñón pequeño, rudimentario. Con esto queremos decir que realizamos la ecografía. Es posible que no observemos el órgano renal hipotrófico o aplásico. Y cuando se realiza la tomografía, se localiza un pequeño riñón en la zona lumbar. Es decir, que a veces existe la posibilidad de no detectarlo por ecografía y cuando pasa a otro estudio imagenológico, sí lo localiza. Ocurre con mucha frecuencia. No tenemos definición del riñón, por alteración del tejido parenquimatoso, afectación total del órgano, y estamos ante la presencia de una aplasia renal.
En la anomalía de los cálices visualizamos divertículos caliciales, microcálices, evaginación calicial, megacálices o agenesia calicial. El doble sistema pielocalicial es una de las variantes anatómicas o anomalías de la pelvis renal que hallamos con cierta frecuencia. Cuando hacemos la insonación, observamos la diferenciación del sistema pielocalicial, que puede ser con dos uréteres, con salida doble del uréter, o dos uréteres que se unen en cierta zona proximal a la pelvis renal. La pelvis doble puede ser un doble sistema pielocalicial completo o incompleto. En el completo tenemos dos pelvis con dos uréteres que desembocan independiente en la vejiga o fuera de ella. Y en el incompleto tenemos dos pelvis con dos uréteres que se unen en su trayecto a la vejiga y desembocan en un meato único. Imagen abdominal de el riñón derecho, donde observamos una separación hipoecoica del sistema pielocalicial de la pelvis, importante, y estamos hablando de un doble sistema pielocalicial. Observemos separación, sobre todo en la zona media del órgano renal, nos estamos enfrentando a un doble sistema pielocalicial. Nueva imagen con separación del sistema pielocalicial, generalmente de aspecto hipoecogénico, y observamos la salida separada de los uréteres en este caso. Las variantes anatómicas de la pelvis pueden ser en situación en relación al seno renal, que puede ser penetración intrarrenal o extrarrenal, o según su forma, puede ser bífida, trífida, ampulosa o canalicular. Observamos en esta imagen ecogénica penetración de la zona de la pelvis hacia la región parenquimatosa. Y en este urograma observamos porte desde la zona de la pelvis en el urograma descendente. En esta imagen ecográfica del riñón derecho observamos penetración de la pelvis hacia la zona de la salida y la tenemos que diferenciar con una dilatación o hidronefrosis. En las anomalías del uréter hablamos de ureterocele, dilataciones del segmento focalizado de los uréteres, de megaureter o dilataciones también segmentarias, de uréter con llegadas variables de la posición anatómica, uréteres ectópicos, con uréter retrocavo o circunvalar y con estenosis de la unión ureteropiélica. Podemos hallar el ureterocele como una dilatación de la porción intramural del uréter, que puede ser congénita o adquirida por obstrucciones. Se asocia con mucha frecuencia a doble sistema pielocalicial. Puede ser ortotópico o ectotópico. En esta imagen de la vejiga, observamos una dilatación de forma ovalada aproximadamente en el piso vesical de contenido necoico y estamos ante la presencia de un ureterocele. Es fácilmente diferenciable de una lesión sólida por su contenido necoico, su forma generalmente ovalada. Las lesiones del piso vesical polipoideas son sólidas, su aspecto sesil o de base amplia, y
el engrosamiento del piso vesical también es bien diferenciable. El megaureter, como su nombre lo indica, es un ureter dilatado cuya causa no es un ureterocele. Puede ser obstructivo, puede ser por peristalsis o por reflujo. También podemos conseguir un megaureter por reflujo. El reflujo vesicoureteral se define como el paso retrógrado, es decir, que la orina va a contracorriente ascendiendo hacia los órganos renales, produciéndose una dilatación severa de los mismos. Este fenómeno patológico se previene con una unión uretrovesical normal. La patología se puede resolver quirúrgicamente. El megaureter por reflujo tiene una tendencia familiar, encontrándose en un estudio entre el 30 y 35% de hermanos con reflujo vesicoureteral. Hay estudios que indican que uno de cada cuatro niños con infección del tracto urinario tiene reflujo. En toda infección urinaria, a repetición debe investigarse mediante ecografía vesicorrenal. Puede ser primario o idiopático, no conocemos la causa, o secundario, a obstrucciones, a angulaciones del uretra. Las condiciones anatómicas que previenen... Las condiciones anatómicas que previenen normalmente la aparición de un reflujo son una unión uretrovesical con un dispositivo antirreflujo. Esa es resolución quirúrgica. En el megaureter por reflujo, el uretra entra a la vejiga en un trayecto oblicuo intramural, luego pasa a hacerse un mucoso para desembocar en el ángulo del trígono. A nivel del hiato ureteral, las fibras del músculo detrusor se fijan a las ventricias del uréter, amarrando así el uréter a la entrada de la vejiga de manera laxa. El detrusor ofrece al uréter intravesical un sostén posterior sólido y fijo. Tenemos el trayecto del uréter, que pasa a la zona intramural, entra a la zona submucosa, puede oblicuarse y producirse la dilatación del mismo. Existe la clasificación del Comité Internacional del Estudio del Reflujo y tenemos su clasificación. La grado 1 alcanza solo el uréter, el reflujo. La grado 2 compromete el uréter y el sistema colector superior sin dilatarlo, sin deformarlo. La grado 3 produce una dilatación de leve a moderada del uréter y de la pelvis renal. La grado 4 produce tortuosidad del uréter con dilatación de la pelvis y los cálices, de la pelvis y los cálices, con eversión de los mismos y atrofia del parénquima. Y la grado 5 es un reflujo masivo con gran tortuosidad ureteral o la presencia de reflujo intrarrenal o impresión papilar de reflujo. La uretrocistografía miccional es un examen dinámico muy útil para el diagnóstico de reflujo. Las placas más importantes son las miccionales y las postmiccionales. Cuando se hace la uretrocistografía, nos fijamos en una dilatación importante de un segmento parcial o completo del uréter. Permite también descartar malformaciones vesico-ureterales asociadas, propias de los reflujos vesico-ureterales secundarios. Imagen con alta resolución de un megaureter primario sin causa definida. Observamos una dilatación piélica y ureteral mayor a la dilatación de este pielocalicial. El uréter distal se identifica como una estructura tubular elongada con un final que puede ser redondeado. El grosor cortical en este caso está preservado. Hay dilatación del sistema pielocalicial, pero mayor aún es la dilatación del uréter. En este caso tenemos una imagen
de un megaureter en la zona distal paralela al órgano vesical. Hay una dilatación piélica y ureteral mayor a la dilatación calicial. El ureter distal se identifica como una estructura tubular con disminución progresiva de su calibre en punta de lápiz. Tenemos la dilatación del ureter distal y hay un afinamiento de la llegada del ureter a la unión uretero-vesical. El grosor cortical afecta según el grado de uropatía obstructiva. A mayor dilatación, hay mayor afectación de la corteza renal, del parénquima renal. Tenemos en esta imagen transversal de la zona caudal de la vejiga, imágenes anecoicas bilaterales. Estamos hablando de megauretres de forma bilateral. Parecieran quistes, pero son dilataciones de los conductos ureterales. Simetría, imágenes anecoicas, y hacemos la diferenciación con quistes ureterales. Estamos hablando de un megaureter bilateral. Nueva imagen en lo longitudinal de un megaureter dilatado con afinamiento de su porción distal en la unión uretero-vesical. En esta imagen longitudinal, el ureter derecho se alarga y busca su entrada en la vejiga. Durante la exploración, estos pueden variar su tamaño al drenar la orina en la vejiga, que puede estudiarse con jet ureteral. Y como ya hablamos, es la aplicación color a la altura de la entrada de ambos uretres en la vejiga y esperar que la orina eyectada en la misma sea detectada por el color como un flujo que nos observa dentro de la vejiga. El famoso jet ureteral que le llamó la atención a uno de los colegas. Esto nos dice que hay viabilidad, que hay permeabilidad de ambos uréteres. El trayecto se observa vertical y se visualiza en color por el movimiento de la orina en su inserción en el órgano vesical. Ecografía de alta resolución del megaureter con reflujo uretero-vesical. En el modo B hallamos esta imagen de dilatación del sistema pielocalicial con engrosamiento del urotelio en ausencia de pielonefritis y el adelgazamiento o irregularidad de la corteza correspondiente a una nefropatía por reflujo. En el estudio de la patología de infecciones urinarias a repetición, tenemos que estar pendientes de estos reflujos, de estas dilataciones ureterales que producen hidronefrosis. Las hidronefrosis, en su gran porcentaje, pueden producirse por doblez, angulación del ureter o por litiasis ureteral. Imagen axial y longitudinal de un megaureter. Observamos la inserción uretero-vesical, el afinamiento del ureter en su inserción y el megaureter en su trayecto paralelo al órgano renal. En el piso del órgano vesical observamos una imagen anecoica inferior y nos estamos encontrando ante una patología tipo megaureter. En la parte del parénquima renal podemos conseguir hipertrofia de las columnas de Bertin. Representa el parénquima polar no reabsorbido de uno o dos de los subriñones que originan el riñón normal. Ecográficamente aparece como una indentación lateral continua con la corteza renal adyacente. Contiene pirámides renales y en este caso específico la zona de defecto hipocogénica es de aproximadamente 3 centímetros. Estamos hablando de una hipertrofia de las columnas de Bertin. Patologías renovesicales.
la frecuencia aumenta con la edad. La etiología de las litiasis son en un 60-80% según los oxalatos de calcio. El 80% de los cálculos menores de 5 milímetros se eliminan espontáneamente. Estimulan cálculos renales, gas intrarrenal, calcificación de arterias renales, papilas calcificadas y uretroliomas calcificados. Imagen de litiasis renal. Ojo, pila, pendiente con esta imagen. Advertencia. Se observan en los cálices mayores imágenes hiperecogénicas amplias que proyectan una amplia sombra posterior. Estamos ante una imagen de una litiasis renal coraliforme. Ocupa gran parte del sistema pielocalicial. Litiasis ureteral que dilata y define el ureter, y nos encontramos con una patología litiásica como causa de esta dilatación. Es una imagen hiperecogénica de forma ligeramente redondeada que produce sombra sónica posterior. De patología renal, que es la nefrocalcinosis. Estas son las imágenes patológicas renales que una vez que las vemos no se nos olvidan. Pasan a formar parte de ese archivo mental en el trabajo imagenológico. Es la calcificación del parénquima renal. Puede ser distrófica por depósito de calcio en tejido isquémico o necrótico. Puede ser también metastásica a nivel cortical por una glomerulonefritis crónica, por anemias de células falciformes o por rechazo de un trasplante renal. Puede ser también medular debido a un hiperparatiroidismo, una acidosis tubular renal, metástasis ósea, síndrome de Cushing, hipervitaminosis D o sarcoidosis. Diferenciación entre la nefrocalcinosis metastásica cortical y medular. Imagen renal con abundante calcificación que afecta parte del parénquima del sistema pielocanicial. Una nefrocalcinosis. Pila, ojo, punten. Imagen de órgano renal con imágenes hiperecogénicas múltiples que afectan parte del parénquima y del sistema pielocalicial. Afectan parte del parénquima, son múltiples y se observan como imágenes hiperecogénicas amplias en todo el sistema del órgano renal. En este caso estamos hablando de una nefrocalcinosis medular que ocupa parte importante del parénquima del órgano renal. Imágenes hiperecogénicas que producen sombra sónica posterior múltiple y deforman el órgano renal. En esta imagen de la unión uretrovesical observamos una lesión hiperecoica que está en la unión uretrovesical de forma irregular, que produce obstrucción por su posición en la unión uretrovesical. Produce también una leve sombra sónica posterior. Cuando hablamos de hidronefrosis, nos estamos refiriendo a los diferentes grados de dilataciones del sistema pielocalicial. En el estadio 1, observamos un parénquima renal conservado. Los cuellos de los cálices tubulares están dilatados, pero no deformados dentro de la ecogenicidad del seno renal. La hidronefrosis es
pequeña o moderada, se conserva el parénquima renal y no hay deformidad de los cálices. En el estadio 2 se aprecia un adelgazamiento del parénquima renal, no muy acentuado. Puede haber una corteza atrófica, pero de aproximadamente 8 milímetros. Se observan los cálices y pelvis más dilatados. En el estadio 3, la pelvis renal está dilatada de forma quística y deformada, y hay una atrofia parenquimatosa renal importante. En el estadio 4 no se reconoce parenquima renal, la pelvis renal está muy dilatada. Cuando nos enfrentamos a una hidronefrosis por imagen ecográfica, generalmente subestimamos el grado. Y la tomografía axial computarizada renal ayuda a precisar el grado de hidronefrosis. La práctica nos ayudará con los diferentes grados de dilatación. En la hidronefrosis grado 1, observamos un parénquima de espesor conservado, conserva la morfología, los cálices primarios y secundarios. Dilatación, pero sin alteración de la parte parenquimatosa o la morfología de los cálices medios y mayores. En la grado 2 se conserva también el parénquima, pero ya empieza a producirse abombamiento de los cálices. En la grado 3 el parénquima se encuentra adelgazado y ya se pierde la morfología de los cálices secundarios. Y en la hidronefrosis grado 4 el parénquima está muy algo adelgazado, se pierde la morfología renal de los cálices renales primarios y secundarios. Hidronefrosis grado 1, donde observamos dilatación moderada del ureter proximal, del sistema pielocalicial, sin deformidad de los cálices y conservación del parénquima renal. En la hidronefrosis grado 2 de esta imagen ecográfica renal, la etiología va a ser una litiasis que produce una deformidad más amplia del sistema pielocalicial, deformidad parcial de los cálices medios y un adelgazamiento leve del parénquima renal. Nueva imagen de hidronefrosis grado 2 con imagen litiásica en la inserción del ureter proximal que produce la deformidad con conservación o con disminución leve del parénquima renal. Grado 3, la severidad de la dilatación es importante, hay deformidad con abombamiento de los cálices y hay adelgazamiento importante del parénquima renal. Grado 4, se pierde ya la relación córtico-medular, el adelgazamiento del parénquima es severo y la deformidad de la hidronefrosis es muy importante. Es importante tratar de determinar esta patología porque las hidronefrosis en sus grados o estadios iniciales pueden ser resueltas con un catéter intrarrenal que reduce la hidronefrosis. Si logramos hacer un pronóstico temprano de una hidronefrosis en estadios 1 o 2, se logra reversión de esta hidronefrosis. Enfermedad quística renal. Podemos encontrar quistes corticales simples o complejos. Complejos porque ya tienen tabiques, excrescencias en su interior que pueden ser vasculares, vascularizados o no. Quistes medulares y quistes en la zona central del sistema calicial. Se conocen como quistes parapiélicos. Hay una diferencia en la posición de la patología quística. Los corticales son, como lo dice su nombre, en la corteza, los medulares son más profundos y los parapiélicos están en la zona del sistema pielocalicial. Enfermedad poliquística renal se refiere a imágenes de múltiples lesiones quísticas en el parénquima
de variable tamaño muy acentuada. Enfermedad renal quística adquirida, observamos también múltiples lesiones quísticas en corteza, médula. Imagen de órgano renal con lesión anecoica en el polo superior, de forma redondeada, contenido anecoico, sin trabéculas, sin septos en su interior, y estamos hablando, y refuerzo sónico posterior, y estamos hablando de un quiste cortical. Quiste cortical simple no tiene trabeculaciones, no tiene tabiques, no tiene septos en su interior, no tiene excrescencias o engrosamiento de los bordes. Una imagen de lesión de forma ovalada, contenido anecoico, de paredes delgadas, que produce refuerzo sónico posterior, y estamos hablando de un quiste simple cortical. Quiste complejo, que ya le hacía referencia a los tabiques o a las excrescencias en su interior, incluso puede tener aumentada la vascularización en su interior. Quiste parapiélico se observa en la zona pielocalicial. Debemos diferenciarla de hidronefrosis o megauréteres. Generalmente son múltiples las lesiones y eso nos logra ayudar a identificar la patología de quiste parapiélico. Hay imágenes anecoicas en la zona del sistema pielocalicial múltiples y estamos ante la presencia de quistes parapiélicos. Enfermedad poliquística renal, vamos a observar deformidad del órgano renal con múltiples lesiones quísticas en su interior que en un alto porcentaje llevan insuficiencia renal crónica a largo plazo. Imagen de enfermedad quística renal adquirida, ya sea por glomerulonefritis o otras patologías, observamos las imágenes típicas de lesiones anecoicas, generalmente ovaladas o redondeadas de contenido anecoico. Polipistosis renal autosómica recesiva. Se nos hace difícil hacer estas diferenciaciones porque son quistes ya entendidos como lesiones ecográficamente distinguibles. Podemos hablar de una poliquistosis renal, pero el diagnóstico con apellido completo, con nombre y apellido completo, se nos hace difícil. Podemos hablar de una poliquistosis renal múltiple en este órgano renal. Vamos nuevamente a las anomalías congénitas, las ectopias o situaciones anatómicas irregulares o variables del órgano renal. Una ectopia renal tusada, donde observamos uniones de ambos riñones, generalmente en la línea media. Un riñón en herradura, que también tiene su unión en los polos superiores. Agenesia renal e hipoplasia renal. Duplicación del sistema colector. Dentro de la misma exposición, un pequeño repaso de anomalías congénitas. Aquí tenemos un riñón en herradura, una ectopia renal cruzada. Aquí está lateral esta fusión. Riñón poliquístico. Un riñón ectópico en la zona pélvica. Riñones unidos y en posición anatómica irregular. Observamos las imágenes renales irregulares, sin separación, sin definición de corteza en ambos órganos. Y entonces hablamos de una ectopia renal cruzada. La famosa imagen de riñón en herradura, en este caso los riñones se ven más adelgazados. Están unidos por su polo superior. Ya tenemos la arteria aorta,
y la unión de los órganos renales en la línea media. Imagen de riñón en herradura, con deformidad en elongación de los órganos renales y unión en el polo superior. Nuevamente la imagen del riñón pélvico, que se ubica lateral al órgano vesical, bien definido, pero en posición anatómica irregular. La duplicación del sistema colector, hablamos de que es una anomalía congénita de las más frecuentes. Puede ser en un porcentaje de 0,5 a 10% en los nacidos vivos. Puede existir dos sistemas colectores separados y dos uréteres con orificio ureteral propio. Puede ser incompleta porque los uréteres unidos drenan a vejiga por un solo orificio ureteral. Y siempre vamos a observar dos senos renales ecogénicos separados por un puente de parénquima renal. Hay que descartar la presencia de ureteroceles. Imagen abdominal, transductor convex, observamos la separación del sistema pielocalicial en el segmento medio del órgano renal. Estamos ante la presencia de un doble sistema pielocalicial. En este caso estamos observando un doble sistema pielocalicial con litiasis renales en los cálices. Observa la separación de los sistemas pielocaliciales y las imágenes precoicas obstructivas. Hablemos de tumores renales. El neuroblastoma es el segundo en frecuencia en los niños de 2 meses a 2 años. Su origen es en las glándulas adrenales o en los ganglios simpáticos. Deforma el riñón por compresión y se produce una expansión precoz alrededor de los grandes vasos abdominales. En la ecografía observamos una lesión mal definida, heterogénea, con calcificaciones en su interior. Esta lesión tumoral tiene su alta incidencia en este grupo etario, de 2 meses a 2 años. Observamos la imagen en la zona parenquimatosa, irregular, hipoecoica, en la zona medial del riñón, estamos hablando de un neuroblastoma. Produce compresión de los grandes vasos. En este caso, está haciendo compresión de la vena cava inferior. Relacionamos grupo etario con la lesión y hablamos de un neuroblastoma. En este caso está siendo afectada la glándula suprarrenal. Está deformada, es más prominente y estamos ante la presencia de un neuroblastoma. Produce compresión en este caso, en esta imagen, el neuroblastoma de la aorta abdominal, la masa renal. Hipoecoica, irregular, heterogénea, con calcificaciones en su interior. Generalmente el neuroblastoma es una lesión amplia que ocupa gran parte del parénquima renal. Produce oclusión o estenosis de los grandes vasos alrededor. Cáncer de células renales. Generalmente la lesión se ubica en corteza. Es generalmente una imagen ovalada, hipoecoica, heterogénea. Y estamos ante la presencia en zona cortical de un cáncer de células renales. Tenemos una imagen amplia. Ocupa un alto porcentaje del tejido renal, irregular, hipoecoica. Estamos hablando de un carcinoma renal. Esta lesión tumoral tiene, en muchos casos, aumento de la vascularización
en zonas periféricas e intralesionales. La imagen de un tumor renal que ocupa amplia parte del parénquima renal, con bordes mal definidos, en este caso tiene un halo hipoecoico y produce deformidad del órgano renal. Estamos ante la presencia de un carcinoma renal. El leucocromocitoma afecta la glándula adrenal. La lesión es más amplia, más irregular, más heterogénea. El tumor de Weill o nefroblastoma es el tumor maligno intraabdominal más frecuente. Tiene su incidencia pico en los niños de 2 a 5 años. Sí, ese es un quiste parapélvico, doctora Herrera. La incidencia pico es entre los 2 a 5 años. Ecográficamente es una gran masa sólida que distorsiona todas las estructuras renales. Es moderadamente hiperecoico y homogéneo, con necrosis interna ocasional. Puede ser bilateral en el 5 o 10% de los casos. Cuando observamos la lesión tumoral amplia, irregular en el parénquima renal y el paciente tiene de 2 a 5 años, hacemos el diagnóstico de un tumor de Weill o nefroblastoma. El grupo etario nos ayuda a definir el tipo de tumor que observamos en el parénquima renal pediátrico. La imagen deforma el tejido renal, es irregular y hipoecoica, pertenece al grupo etario de 2 a 5 años y el diagnóstico presuntivo ecográfico es de un tumor de Weill. El rechazo del trasplante renal puede ser hipoagudo, agudo acelerado de 2 a 3 días, agudo de 1 a 10 semanas o crónico. El rechazo agudo acelerado ecográfico, el riñón se hace edematoso o se hincha, se pierde la interfase córtico-medular, el seno se aprecia comprimido y menos ecogénico por el edema del parénquima y hay un engrosamiento urotelial. El índice de resistencia en los parámetros Doppler espectral puede estar aumentado, aunque es un signo inespecífico. En el rechazo agudo observamos disminución de la talla renal, una corteza hiperecoica y el índice renal, el índice de resistencia, puede estar normal. En la imagen ecográfica observamos pérdida de la anatomía renal, hiperecogenicidad del parénquima. Cuando hacemos la insonación con Doppler color, va a haber una disminución severa de la vascularización de ese órgano trasplantado. Observamos edema del parénquima renal, deformidad de las pirámides renales y disminución de la parte vascular en la insonación Doppler color. Hay falla, por supuesto, en el aspecto funcional. Se le pide la evaluación del órgano trasplantado. Lo vamos a conseguir en una fase inicial con este edema, con esta deformidad del riñón, con deformidad de las pirámides renales y disminución de la vascularización arterial. En la parte final vamos a observar hiperecogenicidad, deformidad de ese órgano renal. Lamentablemente, en las etapas iniciales ya sabemos que hay un rechazo de ese órgano y que el resultado final va a ser una pérdida del órgano renal trasplantado.
imagen de hematoma renal por trauma, donde observamos colección anecoica periférica al órgano. Estamos hablando de un hematoma renal por trauma. Imagen similar a la anterior, donde observamos el hematoma periférico al órgano renal, colección anecoica o hipoecoica periférica. Recordemos que el órgano renal puede sufrir ruptura en dos tiempos por su cápsula. En la pielonefritis aguda vamos a observar abombamiento del órgano renal, deformidad y aumento de las pirámides renales. Entonces tenemos como signos ecográficos aumento del tamaño renal, compresión del seno renal, parénquima más hipoecoico o hiperecoico por hemorragia, con pérdida de la diferenciación córtico-medular. Se observan masas o masas mal definidas y podemos observar gas en el parénquima renal como imagen hipercogénica. La pielonefritis, también observamos un aumento importante de la vascularización, situación que vamos a detectar con el Doppler de amplitud con más claridad. Doppler de amplitud o Power Doppler. Pielonefritis aguda en un paciente con una infección urinaria severa, donde observamos abombamiento del órgano renal, deformidad de las pirámides renales y compresión del sistema pielocalicial. En la pielonefritis crónica se va a deformar la parte de los cálices, se van a observar cicatrices hiperecoicas en el parénquima renal, va a haber atrofia del parénquima renal de la corteza y puede haber hipertrofia contralateral. Por supuesto, va a haber asimetría. El órgano renal completamente deformado, con zonas hiperecogénicas, signo de cicatrices y dilataciones del mismo. En esta imagen observamos una pielonefritis crónica con compresión del sistema pielocalicial, los abombamientos, glomerulonefritis que afectó el parénquima renal. ¿Por qué? Porque observamos hiperecogenicidad del parénquima. Cuando veamos hiperecogenicidad en un parénquima renal, estamos hablando de afectación de las unidades funcionales, estamos hablando de afectación del funcionalismo renal. En este caso estamos hablando de un acceso renal que lo observamos como imágenes redondeadas hipoecoicas con pared gruesa, que pueden presentar refuerzo sónico posterior, puede observarse ecos gruesos en su interior. No es tan precisa como la tomografía computarizada para determinar la extensión, pero sí logramos determinar que es un acceso renal por su forma irregular de contenido anecoico con detritus o ecos hiperecoicos en el interior del acceso. Acceso perirrenal que lo identificamos por colección hiperecoica periférica. Las necrosis papilares por ultrasonido son difíciles de identificar, pero básicamente hay deformidad de las pirámides renales. Se puede observar papilas desprendidas en el sistema colector con imágenes refringentes y sombra acústica y obstrucción debido a la obstrucción. En esta imagen amplificada observamos deformidad de las pirámides renales, hipoecogenicidad, donde debiera existir hipoecogenicidad, forma redondeada, donde debiera existir una imagen hipopiramidal. Imagen de una tuberculosis renal.
La información es limitada para esta parte, pero observamos masas de cogenicidad mixta con o sin zonas necróticas de caseificación, como es típico de la TBC, y estenosis de los cálculos, de los cálices mayores y mediales. Hablamos de la enfermedad parenquimatosa renal, que es progresiva, que es frecuente en pacientes diabéticos. Se inicia con hipercognicidad leve del parénquima renal, no mayor a la hipercognicidad del sistema pielocalicial. Y estamos hablando de una enfermedad parenquimatosa grado 1. En la grado 2 aumenta la hipercognicidad del parénquima. Todavía observamos diferenciación del sistema pielocalicial. Nefropatía aguda, donde observamos deformidad de las pirámides renales, compresión del sistema pielocalicial. Los angiomiolipomas son lesiones benignas en el parénquima renal y están constituidos, como su nombre lo dice, por tejido adiposo, células musculares lisas y vasos. Pueden aparecer espontáneos o en pacientes con esclerosis tuberosa en un 80%. En la ecografía observamos en el parénquima lesiones hiperecoicas con un halo hipoecoico y pueden presentar necrosis en su interior. También tienen sombra acústica en el 33% de los casos. Imagen redondeada con zona hiperecogénica en su interior, bien diferenciada. Estamos hablando de un angiomiolipoma. En el angiolipoma vamos a observar una imagen hiperecoica total. Una variante del angiomiolipoma como lesión hiperecogénica redondeada con bordes mal definidos. Lesión extensa, amplia, pero hiperecogénica. Estamos hablando de un angiomiolipoma y es una lesión benigna, a diferencia de las lesiones tumorales malignas, que generalmente son hipoecogénicas con zonas necróticas en su interior. Hablemos de anomalías vesicales, tenemos los divertículos, los septos vesicales, los pólipos y cáncer. Los divertículos son imágenes que se localizan generalmente en el piso vesical, son múltiples, son de forma generalmente ovalada, de contenido anecoico. En este caso, estamos observando múltiples lesiones en esta imagen. Y en la imagen del lado derecho de la pantalla, una imagen aislada o solitaria, pero inferior a al órgano vesical, y estamos hablando de divertículos vesicales. Una imagen de divertículo vesical donde observamos claramente la comunicación con el órgano vesical. Estos divertículos también pueden contener septos en su interior. Pólipo vesical, como lesión aislada de base ancha, hipoecoica. Difícil de diferenciar de los tumores malignos del piso vesical. Aquí está demostrado que la lesión de cáncer de vejiga es muy parecida a un pólipo. Los grupos etarios más afectados por cáncer vesical son los grupos etarios altos, pacientes de tercera edad. Lo he visto con mucha frecuencia pacientes de 80, 70 años. Son lesiones exofíticas, irregulares, heterogéneas, ubicadas en piso vesical.
Por supuesto, cuando insonamos con el Doppler Color, vamos a observar aumento de la vascularización en el caso del tumor del piso vesical. Ecográficamente aparecerá como una masa hiperecogénica heterogénea pegada a la pared en forma de coliflor, que al insonarla se puede ver cómo está vascularizada. El uréter derecho, amplio, con cierre en forma de lápiz. Ureterocele, piso vesical. Una imagen de ureterocele en la región lateral de la vejiga, que observamos su unión o comunicación con la pared vesical. Sedimento, en este caso en el piso vesical, son abundantes ecos gruesos heterogéneos. Y la bibliografía del tema. Como se dieron cuenta, es muy amplio la parte de la anatomía y la patología renal. Nos ubicamos en la parte tumoral en los niños, en un grupo etario, para hablar de neuroblastoma o nefroblastoma. Se hace relativamente fácil diferenciar las lesiones sólidas de las lesiones quísticas. Los quistes simples de los quistes complejos, los quistes corticales de los quistes parapiélicos. Pasamos a la sesión de preguntas e interrogantes a propósito de un caso. Buenas noches. ¿Aló? Creo que alguno de los colegas estaba preguntando algo, pero no se oyó el interrogante completo. ¿Cómo les pareció la clase? ¿Entendible, difícil, compleja? Doctor, buenas noches. Una clase en realidad un poco compleja. Me quedó una duda entre el angiolipoma y el cáncer de células renales, que los dos se localizaban en la periferia, en la corteza, más bien dicho. Sí, pero el tumor renal tiende a ser hipoecoico. Y el angiomiolipoma tiende a ser hiperecoico. Ese es uno de los signos ecográficos diferenciables. La forma del angiomiolipoma tiende a ser redondeada. El tumor renal puede tener forma irregular. Doctor, ¿su nombre, por favor? Ana Lucía Urbina. Mucho gusto, doctor. Gracias, doctor. Mucho gusto también. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con la doctora Dulce. Mucho gusto, doctor. Igualmente, Doc, me quedó la duda entre el quiste renal y el angiomiolipoma. La diferencia es bastante grande, doctor. El quiste va a ser de contenido anecoico, de paredes delgadas. El angiomiolipoma es una lesión sólida que con mucha frecuencia o es hiperecoico o es mixto, ecomixto. Tiene zonas hipoecoicas en su interior y zonas hiperecoicas. Existe una diferencia de imagen bastante diferenciable, doctor. Ok, muchas gracias. A la orden, doctora Dulce. Doctor, buenas noches otra vez. Buenas noches, doctor. Le quería preguntar, los quistes parapiélicos se parecen un poco a la hidronefrosis, ¿verdad? A la hidronefrosis sí. Grado 2, grado 3... Sí, pero la forma del quiste es igual en corteza que en el sistema pielocalicial. Se observan como imágenes redondeadas, de contenido anecoico, de paredes delgadas,
generalmente múltiples. Eso lo diferencia de la hidronefrosis, que es una dilatación del sistema pielocalicial en el ilio, en la unión uretrocalicial. Ya, y por ejemplo, el quiste parapiélico puede dar un refuerzo posterior por su contenido anecoico, ¿cierto? Por supuesto, por supuesto. En cambio, la hidronefrosis no da ese artefacto, ¿verdad? No lo produce. Ok, gracias, doctor. A la orden. Hoy siento un poco apagada las interrogantes de la clase. Esa parte donde lleva a la persona que expone a hablar, o todo se entendió o poco se entendió. Sí, entendió. Buenas noches. Lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso, yo estoy de guardia y me conecté tarde y estoy perdida en la primera parte de la clase. Doctor, su apellido, bueno, su nombre, por favor. Soy la obstetra Marta Fajardo. Mucho gusto, doctor. Igualmente, doctor. Sí. Una pregunta. Doctor. ¿Cómo? una Queremos preguntar todas al mismo tiempo. Doctor, ¿cómo soy la doctora Gutiérrez. ¿Cómo diferencio la imagen de una pielonefritis aguda de una pielonefritis crónica? Porque yo las vi prácticamente iguales. No, sí hay diferencia, doctor. La pielonefritis aguda produce abombamiento del parénquima renal, aumento del tamaño del órgano renal, compresión del sistema pielocalicial, deformidad de las pirámides renales. La crónica produce una deformidad total del órgano, produce dilatación de los cálices medios y mayores, produce cicatrices en el parénquima renal que se interpretan como calcificaciones. Y ahí hay distinción, doctor. Ya, gracias, doctor. A la orden. Una pregunta. La hidronefrosis ¿cómo se ve en un niño que está todavía en un feto? Porque una vez tuve una embarazada que le mandé a realizar una ecografía y el ecografista me reportaba en un riñón del bebé una hidronefrosis. Doctor, se ve igual que en una persona ya extraútero. Hay dilatación del sistema pielocalicial. Generalmente moderada. Cuando insonan el riñón, cuando hacen la imagen del riñón, hay dilatación del sistema pielocalicial. Sí, sí lo he visto. Sí, y sí lo he visto reportado por la parte neonatal, esa hidronefrosis. Cuando el nené es diagnosticado con una hidronefrosis, tan pronto nace, se confirma con un nuevo eco esa hidronefrosis. Sí, porque al bebé sí, el bebé nació, le volvieron a repetir la ecografía y efectivamente sí, había una hidronefrosis. El niño fue operado hace como un año, dos años atrás. Felicito al colega que hizo el diagnóstico. Cuando insonamos los riñones, normalmente lo vamos a ver en la parte in útero, lo vamos a ver como imágenes típicas, alargadas, con un sistema pielocalicial cerrado. Y la hidronefrosis la identificamos con relativa facilidad, con la práctica, por supuesto. Gracias, doctor. A la orden. Buenas noches, doctor. Soy la doctora Ortiz. Una pregunta. En una paciente que recibe que tiene insuficiencia renal crónica y recibe lo que es diálisis ya podría decirse, por varios años. A nivel ecográfico, ¿se vería alguna afectación
a nivel del riñón, alguna diferencia en corteza, médula? Por supuesto, doctor. Ya ese paciente, dializado por muchos años, estamos hablando de un proceso funcional terminal. Ya no hay funcionalismo de nefrona. La imagen es hiperecogénica total. No hay diferenciación del parénquima con respecto a la parte del sistema pielocalicial. Se observa un riñón blanco, doctor. Gracias, doctor. A la orden. Doctor, buenas soy noches. Nuevamente la doctora Gutiérrez. Ya sé por qué a mí se me pareció eso. Lo que pasa es que hay un error en la presentación. Las dos imágenes dice pielonefritis aguda y pielonefritis crónica, la misma imagen. Eso. Ese fue. muy bien su detalle. Sí, ahí fue donde, por eso es que yo me fijé la imagen y digo, son iguales. Sí. Gracias, doctor. Disculpas por la equivocación, pero sí hay una diferenciación importante entre una glomerulonefritis aguda y la crónica. Sí, ya la revisé. Gracias, doctor. A la orden, doctora. Hay tantos aspectos de la ecografía que nos gustaría explorar. Existe un estudio con un medio de contraste tipo burbujas que nos ayuda a diferenciar patología renal. No está muy utilizado, imagino que es un proceso un poco caro, pero ayuda como medio de contraste a hacer diagnósticos de masas tumorales renales. Ayuda a diferenciar la hidronefrosis. Sería excelente poder manejar ese aspecto de los medios de contraste y la ecografía renal. ¿Nuevas dudas con respecto al tema, por favor? Mucha práctica, mucha lectura, mucha memoria visual para el trabajo ecográfico. Relacionar grupos etarios con el tipo de lesión, relacionar las lesiones, por ejemplo, tipo hidronefrosis con el grado de la dilatación, practicar, leer. ¿Han tenido oportunidad de hacer evaluación de un paciente trasplantado con problemas de rechazo? La ecografía es bastante sensible ante el rechazo del trasplante renal. Tal como he descrito en las diapositivas y en la teoría, el riñón trasplantado con problemas de rechazo va a presentar deformidad, puede presentar edema. Y una de las partes más importantes, hay disminución del flujo al angio pobre, al Doppler color. Nos encontramos ante un rechazo de ese trasplante. ¿Han tenido oportunidad los colegas de la parte de la práctica ecográfica de realizar evaluación de un riñón trasplantado? Ojalá tengan oportunidad. La evaluación también se memoriza. Las imágenes se nos van quedando con relativa facilidad cuando hacemos ese tipo de evaluación.
¿Alguna patología que le llamó la atención en particular? Doctor, buenas noches. Le habla Marjorie Viejo. Yo adelante. Soy de las personas, ya, yo sé, como digo, estoy aquí aprendiendo a distinguir lo que son el tipo de imágenes ecográficamente, ya, porque realmente nula con respecto al manejo ecográfico, pero como usted mismo dice, siempre me fijo mucho en lo que son el tipo de imágenes. Quisiera que, o sea, una duda más que todo, porque algunas veces he escuchado en pacientes que cogen y relacionan mucho lo que es la retención de líquidos en extremidades inferiores relacionadas con problemas renales. No he tenido, o sea, ningún tipo de paciente o he visto ecográficamente algún tipo de estas patologías que presento hoy día, pero sí he estado, o sea, con curiosidad con respecto a esto, que tan cierto es, porque como le digo, mi profesión es obstetra, entonces yo casi no tengo estas oportunidades de tener este tipo de acercamientos con lo que es la parte ecográfica en este tipo de patologías. Entonces, sí, estaba un poquito intrigada en eso. Así como en la clase anterior cuando comenté también con respecto a lo de la parte de la litiasis vesicular en una niña de 5 años que llegó, que usted me explicó que podía hacer por la alimentación, que se formara este tipo de patología en una niña tan chiquita. Entonces sí quisiera, no sé si usted puede sacarme esa duda, esa relación, si es verdad o no, en lo que es la parte de las extremidades inferiores con un problema renal. ¿Me dijo su apellido? Viejo. Ah, viejo. Doctor, es bueno ir con exámenes clínicos a esa evaluación. Me refiero a un funcionalismo renal para saber si hay retención de azoado, si hay aumento en lo básico de la urea y creatinina, en una valoración del volumen urinario, en una relación urea creatinina, para descartar o tener orientación. Los edemas de miembros inferiores tienen asiento en nefropatías renales crónicas, tienen asiento en insuficiencias venosas y tienen asiento en cardiopatías dilatadas. Si llevamos al estudio parte de la paraclínica, ya nos estamos orientando. La nefrología o la parte ecográfica nefrológica nos va a hablar de afectación del parénquima renal. Va a haber la enfermedad parenquimatosa, sus diversos grados. Va a haber disminución del flujo vascular. Y eso nos habla en la parte ecográfica renal de un daño renal indirecto. Si tenemos en la mano la paraclínica, nos estamos ayudando, nos estamos orientando. Si tenemos la parte de la evaluación cardiológica, si sabemos que es un paciente cardiópata, nos estamos ayudando para orientarnos. Y si tenemos una evaluación Doppler, bueno, en esa curva de aprendizaje, es excelente comenzar con lo básico. Y para enfrentarnos con ciertas armas diagnósticas en la mano, lo ideal es tener paraclínica antes de enfrentarse al paciente, doctor. Ya, muchísimas gracias, doctor. Que tenga buena noche. Gracias. A la orden. Si se me permite acotar algo para la compañera también. Bueno, que el edema renal se produce generalmente en las piernas y alrededor de los ojos, pues, ¿no? Acordándonos la semiología del edema renal.
en la exploración física. El edema periorbitario, que suele estar relacionado a la hipertensión arterial. Entonces, y también en miembros inferiores. Por el desplazamiento de líquidos a nivel de los espacios intersticiales, pues no. Sí, por eso digo, doctor, ¿su apellido? Cárdenas, Gabriel Cárdenas. Ah, doctor Gabriel, ya he tenido contacto con usted. Sí, mucho gusto. Sí. Este, mucho gusto. Por eso, les hacía mención que en la curva de aprendizaje tenemos que manejar para clínica, ya sea claro, tecnología o la parte de laboratorio, para orientarnos en el tipo de patología que origine ese edema. Así es. Gracias. A la orden, doctor. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Le saluda Talía Méndez. Doctora Méndez, adelante. Una pregunta. Usted estaba hablando antes sobre la diferencia del cáncer de vejiga con el pólipo, los ajá, pólipos vesicales, que usted ajá, decía que eran similares, ¿verdad? Que la diferencia, creo que, me imagino, o no sé si le entendí bien, que era al doble color. Exacto, doctor. Cuando hablamos de diferenciar las dos imágenes, nos ayuda mucho la parte de la aplicación Doppler, porque en la tumoración neoplásica va a haber neovascularización y vamos a tener vascularización periférica e intralesional en esa tumoración con orientación neo. En cambio, en la parte de pólipos, no tenemos una vascularización en la lesión. Ya, muchísimas gracias. A la orden, doctora Méndez. Bueno, doctores, espero que hayamos ampliado nuestro conocimiento desde el punto inicial, medio o más amplio en esta curva de aprendizaje diaria de las clases de ecografía. Nos veremos mañana, Dios mediante, para hablar de patología testicular, del órgano testicular normal y de la patología testicular. Mucho gusto, buenas noches, gracias por su asistencia a la clase. Gracias, buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Buen trabajo productivo mañana y nos vemos en la noche. Gracias.